Así es, iniciamos una semana espectacular, mañana de lunes y de comenzar de buenas con Dalila Polanco, Marta Guzmán y el Apio Quijano. ¡Bienvenidos! ¿Qué buscamos, niña? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Estamos buscando monedas. No oigo nada. No oigo, no lo siento. Soy yo. Soy mexiquense. Y en el Estado de México es donde quiero estar. Así como así. No me parecemos como nada. ¡Ay, señores, bienvenidos! Muy buenos estamos, ¿no? Oigan, buenos días a toda la gente que nos está viendo en esta semanita, que de verdad está muy a gusto. Se acerca ya diciembre poco a poco, esos momentos navideños, el árbol, la familia. Pero antes de eso, pues también tenemos el otoño maravilloso donde se caen las hojas. Y aquí tenemos siempre mucha información. Y bueno, para de verdad seguir adelante con este programa, pues no se pierdan, síganos buscando por todas las redes sociales, síganos preguntando y mandándonos sus mensajes. Y sobre todo, pues bueno, vean este programazo que tenemos, como por ejemplo el día de hoy vamos a hablar sobre la depresión. ¿Qué es la depresión? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo acudir? ¿Cómo resolverlo? Bueno, pues no se lo pueden perder porque está muy interesante. ¿Y qué más, mi queridísimo Marx? ¿Puedes ayudar un poco a la depresión de ciertas personas que estén en su casa? Ay, no, ya me voy a tapar. Vienes muy escotado y eso creo que es bueno. ¿Y saben qué? También vamos en la que sabe, sabe, vamos a estar en la cocina. Yeah. Ya que puso el mal ejemplo, bueno, hizo un despapalle. Con las secciones, ahora fue manos a la obra en la cocina. Ahora la que sabe, sabe en la cocina. Le tocará a Pio Tips en la cocina. Okay. Y bueno, la que sabe, sabe en la cocina. Les tendré la sopa de elote de Doña Taide. No se llama así, pero yo sí le puse, porque esa receta viene de mi abuelita. Oye, además, Taide, mi mamá. Y entonces, híjole, está re buena, así que quédense. Y también, sí quiero, en el sí cara quiero. A cara, ¿quién creen que está el día de hoy? Bueno, ya sabemos que, la verdad, siempre tenemos personajazos, pero en esta ocasión, mis respetos, más de 40 años de trayectoria, la señora Patty Chapoy. ¿Es en serio? La verdad ¿quién entrevistó? Es que ¿Osiris o Alex? Osiris. Se aventó la entrevista con la señora Patty Chapoy. Ahora, mis respetos. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a su hijo Álvaro en alguna ocasión de motel y se me hace una gran persona y creo que eso es, si bien es una refleja, gran mujer. Claro. Entonces, la verdad, mis respetos para la señora Chapoy. Vientos, vientos. Pues déjenme decirles otra cosa también. El día de hoy es lunes y como todos los lunes tenemos que empezar la semana sabiendo qué nos depara el destino a través de las estrellas y para eso tenemos aquí a Gelipe Ángeles. Gelipe Ángeles nos va a hablar de todos los horóscopos, así que esté muy atento para que no se le vaya la información. Y hoy, aparte de hablar de los horóscopos, va a leer a varias personas que ya escribieron, nos mandaron sus preguntas, les va a leer el tarot, ¿así se dice? ¿Así? ¿O se lee las cartas a través del tarot? Bueno, no sé, sí, bueno, lectura de tarot. Sí, no, es lees el tarot, sí. La carta es el tarot. Sí. Bueno, les va a leer el tarot, la cosa es que aquí vamos a hablar de muchas cosas de verdad muy interesantes y el día de hoy, como pueden observar, apenas somos tres, nos falta una criatura más entre nosotros. Falta y una esta ficha, mujer, ¿no? Déjate, sí, falta una ficha en este juego. Falta una ficha. La persona que viene el día de hoy es una gran amiga con la que he tenido la oportunidad de actuar tanto en novela como en teatro. Aparte, déjenme decirles que muchos de mi generación mueren de amor por ella. Es el amor platónico de cuánta gente. Perdóname, pero yo fui ella muchas veces. ¿Fuiste ella muchas veces? ¿No te pareces? Pero sí. Fui. Ah, en pero mis juegos. ¿Ah, sí? No, yo casi siempre era el dado. Ya dijiste. Sí. Ah, ¿qué dije? No, a ver, vamos a ver quién es. Siéntense. Nació en Barcelona, España, y desde los 7 años grabó discos como solista. A los 9, entra a formar parte del grupo musical infantil Parchís. Con Parchís recorrió casi todo Latinoamérica y grabó 20 discos de larga duración. También hizo 7 películas, 4 en España y 3 en Argentina. Ya en México, ha participado en más de 17 telenovelas, entre las que destacan Muchachitas, Corazón Salvaje, El Diario de Daniela, Piel de Otoño, Yo Amo a Juan Querendón, Cuando Me Enamoro,
En Nombre del Amor, Amor Bravío y La Sombra del Pasado. En teatro, ha actuado en Monólogos de la Vagina, Confesiones de Mujeres de 30 y actualmente Quiero Ser una Chica Almodóvar. ¡Bienvenida a la Casa de Buenas, Yolanda Ventura! ¡Bienvenida! Ahora cantamos Parchís. ¡Qué padre! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! Pasa, por favor, siéntate. La ficha bueno, que nos faltaba. La amarilla. La ficha. Gracias. Ay, bueno, pues primero que nada, muy agradecida, nerviosa, emocionada de estar aquí presentando, presentando, decimos en España, conduciendo así aquí también. ¿En presentando? Pues así mismo. Pues conduciendo con ustedes como conductora invitada, muy feliz, muy halagada. ¿Ya lo habías hecho, Yola? Pues he hecho un poquito de radio, pero siempre acompañada con alguien, pero me encanta porque me encanta hablar y me encanta saber y investigar y entrevistar. Entonces está muy bonito, estoy feliz de estar aquí y los quiero ayudar presentando la siguiente. Vamos a estar viendo ni crisis ni drama la menopausia. A mí me parece un tema interesantísimo. Claro. Nos falta mucho. Mucho. Pero mucho. Es bueno saber. Y nos lo va a presentar la supermaster de sexualidad, muy guapa y muy hot, Edelmira Cárdenas. Hemos oído hablar. Y un tema muy interesante que a todos nos interesa. Ahora vienen las vacaciones, no, queremos viajar, queremos que no nos salga muy caro porque es temporada alta. Y entonces vamos a estar viendo aplicaciones de viajes aéreos en la zona Wi-Fi. ¡Ay! Y llegó el momento también de cantar y bailar. Y, para, y felicitar a los que tienen algo que celebrar. Ahí está. Yo les aprendo, yo les aprendo. ¡Oh! ¡Hola, sí! ¡Vamos así! Yo como hoy es un día muy grande para que estés de buena y que recibas muchos abrazos. Y ahora cantamos todos. ¡Feliz felicidades! ¡Feliz felicidades! Hoy es un día muy grande para que estés de buenas y que recibas muchos abrazos. ¡Abre tus brazos! ¡Dame un abrazo! Y en este momento, mi Yola, tú tienes que pensar a quién te gustaría felicitar, como por ejemplo, ¿puedo empezar? Sí, 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 claro. Yo quiero felicitar a toda la gente que sí se presenta a sus reuniones escolares. Digo, me refiero a gente como yo, que de repente dicen, ay, reunión de la primaria o reunión de la secundaria. Qué padre, de verdad, los que sí les echan ganas y que van y se presentan y quieren ver a sus amigos. Es muy choqueante a veces, porque hay unos que se mantienen maravillosos y hay otros que no reconoces. Sí pasa. Así que felicidades que a todos los que sí se animan. A todos los que sí se animan a presentarse, que dicen, yo soy esto y sí quiero que me vean. ¿Cómo caramba? Venga. No. Vamos a ello. Me parece. Bueno, pues yo quiero felicitar a todas las personas que de alguna manera han dejado huella y puede ser con un hijo, puede ser con una frase, puede ser algo que marcó en el corazón de los que están alrededor, a escribir un libro. O sea, hay muchísimas formas, sembrar un árbol. O sea, hay tantas maneras de dejar algo bonito en este mundo. Pues felicidades a quien lo hace y quien lo está haciendo. Ah, pues yo felicito a Yolanda, que sembró en todos nosotros. Claro, esa alegría. ¡Ay, qué porque bonito! Porque cómo nos parábamos a bailar todos. De verdad, ay, no, de verdad es algo gracias. Que en serio hasta quiero foto. Ay. Gracias, quiero foto. Qué bonito. No, de verdad, gracias. Porque nos dejaron muchas cosas. Mucha huella. Estoy mucha contenta huella. De eso. La verdad es que mucha gente dice que su infancia fue muy feliz y parte de esa felicidad era Parchís. Así que me siento muy halagada de eso. Nunca me lo pude imaginar, ¿no? Que podría de alguna manera permanecer de esa manera en la memoria de la gente. Uy, de una tanto, manera tan cariñosa tanto. Y tan bella, ¿no? Uh-huh. Y yo quiero felicitar a la gente que va en su coche y deja pasar a la señora que lleva a su niño o la señora que lleva el carrito de la compra o al viejito o a la viejita o a cualquier persona. Que por favor seamos un poco más civilizados. Ay, y que sí. No porque vamos adentro de un coche nos sintamos los más grandes y los más poderosos. Exacto. Y respetemos al peatón, porque realmente vivimos en un caos terrible. Sí. Y creo que tenemos que pensar un poco más en los demás. Cierto, así me parece es. Cierto. También muy bien. Y ahora viene ahora una gánate. Danza. Viene una danza, pero esa es más contemporánea. Tú déjate ir con la música. Es libre, como tú quieras, tú siente la música. O sea, no, incluso el embarazo me gusta. Ay, wow. Es más, yo te doy la vuelta. Wow. O sea, libre. Claro. Sí. Juega libre. Y en esta nos vamos, hacemos un fade hacia atrás. ¡Ay! Todos menos el lápiz.
labio, y aquí la labio. Y se lo huele, se lo huele, se lo huele. Se lo huele. Ya, niñas, ya. Esta sí la aprendió. Oigan, bueno, pues tenemos la tarea del día. Y la tarea del día, pues, habla de una... Pues una parte de la vida tan importante como es el amor y el amor en pareja, y que dice cosas que quieres en una relación. Ojos que no lloren, labios que no mientan y amor que no muera. Y esto sí, efectivamente, creo que son las cosas que, pues, todo lo que nosotros deseamos se reduce en esta frase. ¿Por qué? Porque sí creo que debemos de ser honestos en una relación, debemos siempre de amar y de entregarnos y siempre estar ahí. Y también yo creo que también algo que es muy importante es que siempre debemos valorar y pues tratar de no lastimar a la persona que más amamos. Muchas veces en eso se convierte, en las personas que estamos más cercanas, pues podemos llegar a lastimar, pero siempre hay que cuidar nuestras palabras, y si vamos a decir algo, vamos a decir algo con honestidad, pues que sea desde el corazón, sin herir, ni que haya pues algo feo en tus palabras o en tus frases. Y bueno, ahora sí, pues vamos con lo siguiente, que déjenme decirles otra cosa. Ubícate primero, ¿no? Ubícate. Ubícate en el espacio, ya te ubicaste en el espacio. De verdad, ¿cómo hay personas que son muy desubicadas? Ay, sí. Y creo que en todos los ámbitos. ¿Cómo podrían considerar ustedes a una persona desubicada? Yo ya la tengo una también. Déjenme decirle una cosa. Digo, todos defendemos los platillos de nuestras madres, ¿no? O sea, todos dicen, no, el pavo de mi mamá es el mejor. Más te vale que no digas lo mismo de mi sopa. Sí, no lo haré. No, pero sí déjame decirte una cosa, que una compañera de alguna vez hace muchos años de trabajo nos decía siempre que la comida era fea. O sea, que no, es que mi mamá, no, es que no sé qué, no, pero es que mi mamá. Y nos invitó a un pozole a su casa. Y verdaderamente íbamos todos así, ¿no? Pues si madre, todo le parece mal, que es tan malo, debe de ser maravillosa la comida de su madre. ¡Ay, Dios! No. O sea, era más sal, más limón, más rábanos, más cebolla. No, más sal, no, más limón, échale salsa. Algo, ponle, que algo, tape esto. O sea de tenía verdad, mal paladar. Entonces dices, de verdad... Cero sazón. Cero sazón. Cero sazón. Y ella estaba que decía, ¿qué tal? Y de verdad, yo volteé a verlos a todos y todos en la mesa. No había una sola persona que dijera que estaba bueno. Entonces dices, pues sí está desubicada, pero de su paladar la muchacha. Porque todo le parecía malo, menos la... Pero ¿qué haces? Porque muchas veces, hay veces que de pronto te topas con alguien, ¿no? Y que dice, voy a ser cantante. Y lo escuchas y dices, canta, pero fatal. O peor si es tu amigo. Y dice, ¿sí? Tú voy a ser cantante. ¡No! Y tú así de, ok, ¿cómo te puedes acercar y decirle a alguien así? Mira, yo si tuviera aquí en esta sala, sentada, a la señora Ana Martín, que respeto muchísimo como actriz, sí le preguntaría, señora, ¿por qué se le ocurrió cantar en alguna etapa de su vida? Porque no tenía voz, pero de verdad, hasta la fecha nos da mucha risa y todos nos sabemos la canción por lo mal que se oía, no porque fuera buena la canción. Y eso pasa mucho, ¿no? O sea, de repente la naturaleza, sí. Dios o como le queramos llamar, nos dota de ciertas virtudes, uh-huh, como sí. Tenemos actores maravillosos, como uh-huh. Nombradas a la señora Ana Martín o muchos, insisten en cantar cuando son unos actores extraordinarios. Sí, y también hay que escuchar a la vida, ¿no? O sea, a lo mejor pues... Yo que hubiera querido ser bailarina de ballet clásico, pero pues con estas caderas está cañón. Sí, pero creo como que ubicarte, ¿no? Una realidad. Pero, hay muchas mamás también a las que hay que ubicar. Te venden al hijo de, es que no, va a ser bueno, no sabes. O dice, tiene 12 y ya tiene más boobies que Dalila. No, o es así de, no, es un partidazo. No, y de pronto no, conoces... No es un partidazo y de pronto conoces a la persona y dices, sí, pues, el partidazo te voy a presentar así de... ¡Los hijos! Hijita, te voy a presentar a mi hijo porque mi hijo... ¡Uy! No. Y cuando conoces al hijo, dices... Así como de... Sí, porque te dices el doble de Gael y tú dices, pues, sí, pero el doble a lo ancho y a lo largo y a lo... ¿Qué? ¡No, bueno, pues, no! Hay que como madres hay que ser muy honestos, sí, con nuestros, claro, hijos, por más que amemos... Y de verdad, pues ser honestos. Pero bueno, que empiece el programa, ¿no, chicas? ¡Vamos! ¡Que empiece, señores! Ah, pues que empiece, ¿o sí? ¡Habla! Que comience Apio. Al regresar tenemos la entrevista cara a cara con la periodista Paty Chapoy, que nos habla sobre su trayectoria. ¿Les gusta el elotito? Sí, mucho. ¿La rajita? Sí, también. ¿Sí? ¿Sí? ¿La leche? ¿Deslactosada? También, claro, bien. ¿Deslate? Bueno, pues solamente necesitamos estos ingredientes. La sopa que hacía mi abuelita. Ok. Taide, también mi mamá, es la que realmente me enseñó
hacer esta sopa es mi favorita. Receta de familia. Sí, y es como artesanal, porque tú estás como acostumbrado a ver la sopa de elote como muy hechita, el elotito perfecto, amarillito. Mm. No, esos son los elotes tiernos de los que conseguimos en el mercado, como este. Vean nada más qué lindo paso. Ay, qué lindo. Dientes que tenga buenos dientes, así como estos. Ajá. O como estos, así. Somos de diente bien amigo que los tres. Buen diente, buen diente. Y entonces una manera de saber que el elote está bueno es lo abres, porque luego, te lo juro, vienen así. Lo abres y tienen unas cositas. Pachurras, ¿no? Le picas, a ver si se puede ver. Lo voy a hacer. Así, acérquense, sin miedo. Ahí está. Le metes la uña y sale leche. Oh. ¿Ya vieron mi dedo? ¿Cómo ves? Eso es que está tiernito. Exacto, sí. Es que está rico. Ahí sí lo puedes comprar. ¿Cómo ven? Nadie se lo sabía, ¿verdad? Y así, y vas viendo así los elotes así ya todos apellizcados. No, es que si lo abres y tiene un elotito así, pues no. Sí, ya no, se ve. Primero la vista. De no la vista no hace el amor. Mercado, déjeme calarle, ¿no? Déjeme calar. Y bueno, entonces tenemos para hacer la sopa, no sé, con unas 5 personas, 6 personas, o qué máximo serían, unos 6 elotes enteros crudos como este que les acabo de enseñar, 3 chiles poblanos, aquí ya lo tenemos, pues ya saben que lo tienen que asar, lo tienen que pelar, ¿no? Lo tienen que desvenar y después hacer las rajitas, como hacemos cualquier rajita, que es con crema, porque con cebolla. Sí, sí, claro. Pica muchísimo. Sino, es más, aún así, si salen picosos, ya, agárrate, pero no importa, sabe buenísimo. Qué rico. Digo, pica rico, ¿no? Sí. Bueno, entonces, 3 chiles poblanos, ya saben, asaditos, peladitos, desvenados. 2 barras de mantequilla, Gloria, sin sal. 2 barras se me parece demasiado. Yo creo que la producción así como que le encanta la mantequilla. No tiene que ser tanta mantequilla porque si no sale muy grasosa la sopa y tampoco es... No, sino la que sobre la untas en pero un pan. Pero sí, que sea esta mantequilla, mantequilla, que no sea margarina y sea sin sal. Claro. Okay, porque le vamos a poner sal al gusto ya al final. Ok. Claro. Okay. Va. Y bueno, obviamente tenemos leche deslactosada. Hoy se puede, por ejemplo, hoy que estamos ya más orgánicos, decir leche de almendra o alguna esa. Si le cambias el sabor totalmente. Sí, mucho. Okay. Ya sería otra receta, podríamos probar, pero... No es la La adecuada es esta. Leche es más sana con leche entera. Receta de... Claro. Era leche entera. Estoy de acuerdo. Vi que estoy trayendo deslactosada. Estoy de acuerdo. Ok, entonces, ¿están listos? Sí. Venga. Ok. A ver, mi querido Apple, ¿tú que eres el fuerte de aquí? Claro, por supuesto. ¿Qué rompo? ¿Qué trueno? Dime. O sea, quitarle las hojas a este lote. Se ve muy fácil. Por supuesto. Tú hazlo. Apple, bueno, tú muy bien. ¡Ay! Oh. Ese ya venía así, yo creo. No, ¡ay! Ya no se lo habían dado bien. Híjole, ¿cómo son? Estábamos haciendo calor. Y él ya. Y él habla así. Estaba yo hasta deshojando con estilo, una hasta flor. Con estilo. Es más, okay. Y también de repente se puede ir algún que otro pelo. Sí, es mejor quitarle los pelos. Verdad, los pelitos de elote son buenos, ¿no? Sí, la verdad es que si le cae alguno, no se preocupen tampoco. También hay un té de pelo de elote que ayuda para algo. Algo, yo se los investigo. Pero para algo sirve. La verdad es que sí es bueno el pelito de elote. Bueno, lo que vamos a hacer, esto ya está muy caliente. Esto es caliente. Esto caliente, es bonito, muy caliente, bueno. Muy bueno. Se le baja bueno. Así. Es que yo no estoy acostumbrada a este tipo. ¿Qué echaste ahí, agua? Nada. Se empezó a calentar y calentar solo. O sea, no tiene agua, es con pura leche, ¿verdad? Primero vamos a poner la mantequilla. Sí, es oye, pura leche. Es pura leche. Un programa así de la mañana, así que es súper falso, así de huele bien y no hay nada. Miren, yo diría, partimos la barra de mantequilla en dos y luego agarramos... Lo que sería un cuartito. A ver. Ah, okay. Y eso le vamos a poner, nada más que está demasiado caliente. Bueno, pero se va a derretir rápido. Pero no, que no se vaya a quemar, eso es lo que me preocupa. Claro. Bueno, entonces, huele bien. La mantequilla siempre huele delicioso, estamos de acuerdo. Sí. Esa es garantía. Okay. Hay cosas que no dan, pero son ricas. Ay, mira, la mantequilla, todo con mantequilla o tocino. Ay. Y aquí ya me hicieron favor de... Desmenar, desgranar, desatar. Pues sí, ya hacer las rajitas. Hay una mosca, ¿hay una está mosca? Aquí volando en tu... Quiere también, quiere también. Vamos a echar las rajitas. A ver, mi querido Apio, mi querida... ¿Te ayudo? Yolanda, ¿me ayudan, por favor? Vamos a echar las rajitas. Muy bien. A ver, paso a por ver. Atrás. Con la mantequilla, ¿ok? Muy bien. Tú, Joe, tú puedes. ¿Qué está ocurriendo? Vean qué gracia tengo. ¿Quién yo? Me agarró mi elote? Ah, yo me lo eché para atrás. Ah, ay, es que me dijeron lo que no se sirva para atrás. Mi elote. Aquí, mucha atención. Perdón, ¿echa todo? ¿Todo? Echa todas las rajitas. Okay. Menos el palito sí, ese, y sí, ¿no? Cuando vayas... No, bueno, es que ese es un chile entero. Cuando veas que están ya más blanditas las rajas, mi querida Yolanda, muy es bien. Momento de retirarlas. Perfecto. Y me las pones aquí en este platito que tienes al lado. Y ahorita, fíjense bien. Ok. Déjame limpiar mi cuchillo.
Tal oye, está chillo, muy, muy asesino, muy de matador. Sí, cuidado. No, mata. Cuidado. Ok, mata. Esto es muy importante. Esto es prácticamente el secreto de esta receta. A ver, cuéntanos. ¿Tú cómo partirías para desgranar este elote? Yo lo que haría... Exacto. Hasta el fondo, ¿no? Así, raca. No. Tienes que cortar la mitad de los elotes, mi querido Ale. Ay, pero es que me das tentación. Tiene que ser la mitad. Si tú lo haces desde el fondo, mira, así lo estoy desgranando, pero si te fijas, mira, queda la mitad del lotito ahí. ¿Lo pueden ver? Sí. ¿Producción, lo pueden ver? Queda la mitad. Ajá. Estoy cortando solamente la mitad de los elotitos. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? A ver, otra vez, acérquense. Así. ¿Saben por qué? Porque si lo haces desde, digamos, ya hasta el olote, lo vas a hacer ollejudo. Lo durito del elote, que luego te comes la sopa. Eso no me gusta. Pues eso lo vas a eliminar si lo haces de esta manera. Entonces cortas la mitad de los granos. Es que verdaderamente la que sabe, sabe. ¿O qué opinan, chavos? Eso me lo enseñó mi mamá. Mucho, ¿eh? Yo sí la verdad sabe. Es que no lo sabía, pero vamos a hacerlo. Pero lo que sí es que sí te da una mojadita. Una salpicada, porque está bien tierno. Bien tierno. Bien tierno. Entonces, ¿quieres partirlo, Apio? ¿Quieres ver cómo se parte? Yo estoy aprendiendo. Ya, creo que ya va bien aquí, ¿eh? Lo muy saco. Bien. Ya sácalos, exacto. Y luego ves que queda aquí, pues, parte del elote, ¿no? Aquí en el olotito. Con la parte de atrás de tu cuchillo. ¿Qué haces? Esto lo vas a echar. Aquí ya tengo más elotito desgranado, por si lo quieren ver. Aquí está. Y entonces, esta lechita la vas a aprovechar. Ajá. ¿Ok? Con la parte de atrás del cuchillo. Le vamos a hacer así. Perdón la salpicada, pero es si no te embarras, no estás haciendo bien la sopa. Entonces le vas a sacar toda la leche. Fíjense cómo sale. Vean esto. ¡Órale! Toda la lechita y el elote que te quedó, lo vas a aprovechar y lo vas a exprimir muy bien. Oye, súper. ¿Dónde están mis olotes que les dejé por ahí, producción? Necesito mis olotitos para que vean cómo tiene que quedar ya una vez que hiciste todo esto. ¿Lo desgranaste cómo? ¿Lo hiciste nada más a la mitad? ¿Qué te faltó? ¿Qué te faltó? La cortada del elote es a la mitad, mi querida. Sí, para que no te quede la cosa. Oye, judo, dice mi mamá. Yo no sé si así se diga, pues ya dice que... ¿Para deja, que no te voy a decir una cosa, amistad. Sí. Una cosa muy hermosa. Y mira, si no te embarras, si no te salpicas... Le haces así. Así. Pones su cosa así. Y la vuelta. Pones tu cosa acá. Exacto. Ay, es un buen nada más a eso entré, chicos. Es un gran tip. Es un gran pero si quieren ya me quedo. Ya quédate, sí, por favor. Quédate. Porque ya tenemos nuestras, ya las sacamos, ya están blanditas. ¿Sí? Y ahora vamos a echar nuestros queridos, ya que puso esto Dalila bien cómodo, ¿no? Gracias, Dalila. Gracias mil. Ok, Dalila, ahí están los olotes. A ver, ahora sí quiero un acercamiento para que vean cómo debe de quedar su después de que ya lo... Fíjense, los cuadritos perfectos y aquí queda lo durito. Ajá. O sea, es como cuando, a veces... De... Claro, pero ya no... Pero te fijaste, lo limpiaste, no quedó, quedó limpiecito. Bueno, así okay. Tiene que quedar. Vamos con la siguiente etapa. Elote. Ok. Cocido, sabe más bueno, sí, claro, así crudito no, mi reina. Okay. Ahora sí, seguimos ahí en la misma mantequilla donde hicimos nuestras queridísimas y bien ponderadas rajas. Vamos a echar nuestros granos. Va. Todos van ahí con su lechita. Miren la lechita, que eso es realmente el secreto. Oye, de la receta. ¿Y es como almidón? ¿Como no, almidón? No es como... almidón. No es lácteo. no es lácteo. A ver, pasen mi... No, pero dije, la... no es lácteo. Lo vamos a limpiar por acá. Miren toda la leche que quedó en el cuchillo. Es una maravilla porque aprovechas todo el elote de esta manera. Claro. Que es delicioso. Ya les dije cómo saber que está tiernito. ¿Y esto es por qué los dejaste aquí? Ahorita yo voy a echar otro cachito. Habíamos puesto un cuartito. Con la mitad de un cuartito ya más, que te comes un... creo que sería con suficiente. ¿Con eso es suficiente? Vale, no estamos tampoco en mantequilla. ¿Y cuándo vas a echar? Y vas a echar la leche. Espérenme un poco. Aquí te agarra también el saborcito de las rajitas. Rico. No, de las rajitas. Vean nada más. Quiero que vean no la toques porque... cómo se ve la lechita. Oye, ¿cada cuánto haces esta sopita? Pues la verdad, cuando hay buenos elotes, mi querido Apio, porque no siempre es buena temporada claro, de elote. Claro. Entonces, cuando sea temporada, ustedes aprovechen y hagan esta sopita. Pues invítanos, ¿no? Espera, ay, si la ahorita la vas a probar. En tu casa. No saben la Marta, ¿eh? De verdad que bien te trata en su casa. Te alimenta ya todo el día. Que... Sí, ya dijimos que... lo que nos desayunamos. La otra vez. Ay, no, somos una cosa bien, quién sabe cómo. No, yo no volví a comer hasta en la noche. Ah, no, yo sí comí. Entonces, no, a ver, ¿cómo saber que ya están nuestros elotes? Cuando empiezan a verse un poquito transparentes. ¿Ok? Sí, señor. Si empiezan a ser transparentitos, es momento de, ¿qué creen? De la leche. De vertir la leche. De regresar las rajas.
Ay, tú muy correcto. Supongamos que ya están transparentes, porque esta cosa yo no le sé y está un poco lenta. Apúrate porque quiero ya probarla. Echamos la raja, le damos su movidito otra vez para que empiece a agarrar el sabor con las rajitas. Yo creo que las puedes hacer un poquito más cortitas, porque si no, imagínense en la sopa, ese tamaño de raja está un poquito grande, ¿no? Pero bueno, ya ustedes como ustedes vayan queriendo, le van poniendo el tamaño que quieran de sus rajas. También, a consideración, yo separo un poquito de esta sopa sin rajas para mis hijos. Que no, claro, porque sí puede salir muy, no, es muy picante. Pero diles que no se rajen. Pues fíjate que Andrea, oye, Andrea no se raje, después le vas echando la leche. ¿Es lactosa de light, puede ser? Sí. Ese es lactosada. Primero que se cubra, ¿ya vieron cómo se cubrió? Porque luego hay veces que... Pero al irse consumiendo, perdón que los interrumpa, al irse consumiendo, obviamente tú vas viendo qué tanta leche más le echas. Es como a ojo de buen cubero. La leche a la sopa. ¿No? Como el agua a los camotes. Y nos falta un ingrediente, que es la sal. Ese es al gusto. Apio somos saladones, pero hay gente que no, entonces pueden echar... No seas mustia, la gente como ustedes tiene que agarrar pizcas, con cuatro dedos. Dos pizquitas. Tres. Y ya cada quien en su plato pues le puede, poner echar más. ¿No? Oye, se ve deli, ¿eh? Bueno, pero yo veo que hay dos suyas. ¡Sí! Muy bien, vamos a ver, topita. Tapar esto para que se siga haciendo. Gracias, yo. Y ahora... Espero que esté bien calientita, producción. Te las traje para que me la calentaran. Yo la siento friona. ¿Quieres que le demos otra calentada? Uy, dale otra calentada. A ver, tú déjame cambiarla para acá porque esta es la que... Ay, se ve buenísimo. No puedes agarrar eso. Sí, eso puede. Sí, como caramba. Como caramba. A ver, por allá, acá. Okay. Y súbele ahí a la flama. Ok. ¿No saben qué cosa? De verdad, ustedes me dirán... Creo que le bajaste todo y por eso no... ¿Ya le subí? ¿Ya le subiste? ¡Qué rico! Aquí estoy viendo que se les tostó algo. Eso no está bien, muchachos. Ay, bueno, pero igual y puede estar rico. ¿No sirves, mamá? Está un poco tibia, pero... No, no, no. Una cucharadita y yo ya la... Ay, sí. Así yo ya quiero probar. Pueden hacerla más caldosita. Esta está un poquito no tan caldosa. Pero también se ve bien rico. Cucharita, que venga, échenle sus platos. ¿Puedo probar ya o tengo que esperar a que todos mis hermanos tengan su plato? No, hasta que tus hermanos, porque somos una familia unida, siempre. A pedir más salecita si quieres. A ver. Yolanda, tú sí le entras a las rajas, ¿verdad? Sí, si eres más mexicana que... Yo ya llevo muchos años aquí, me gusta el picante. Venga. ¿Qué tal está? Bien puerca. ¿Verdad que está deliciosa? Y está fácil de hacer. El chiste es la sacada de la lechita. ¿Sabe la panecito de plata? De elote. Y tiene que ser más caldosita. Podemos echar un poquito más de leche para que sea más sopa. Y al gusto, puede ser más así, más caldosita. Pero la verdad es la sopa de elote, doña Taide. Está buenísima. No lo puedo creer que lo hicimos en De Buenas. Buenísima, qué bárbaro. ¿Verdad que sí? A ver, déjeme probar. No, claro, tú no, mamá. Vamos en su casa, no se van a arrepentir. No, Siris, no te va a quedar nada ni para probar. Guárdame un poquito, Marta. Vámonos a una pausa. ¿Cómo saber si estás deprimida o deprimido? ¿Qué hacer? ¿Cómo darnos cuenta? De eso nos hablarán al volver de la siguiente pausa. Continuamos. Y aquí estamos con nuestro invitado, que es el señor Manuel Hernández, psicólogo. Y él nos va a hablar de un tema que me parece que es muy importante que lo hablemos, porque luego nos da miedito enfrentar este tipo de cosas. ¿Cómo sé si estoy deprimido o deprimida? ¿Cómo saber eso? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Antes que nada, buenos días. Gracias por invitarme. Gracias. Yo creo que sería importante hacer primero una acotación. Por definición, la depresión es una reacción ante la pérdida o amenaza de pérdida de algo. Puede ser una persona, el trabajo, alguna mascota o alguien en quien tienes depositados una serie de afectos que son representativos para tu persona. Muy bien. Normalmente la depresión deriva en síntomas del tipo: ya no comes igual, puedes estar comiendo demasiado o poco, no duermes igual y va a los extremos. O duermes mucho y de pronto te sigues sintiendo excesivamente cansado o no duermes nada. Te cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. El otro es empiezas a perder el interés en actividades o cosas que te llamaban mucho la atención que antes te gustaban, que te apasionan. Exactamente. Otro, empiezas a sentir una sensación como de desesperanza, como de cero ganas de hacer absolutamente nada. Pero justo la acotación tiene que ver con esto. De pronto...
los factores de estrés que vivimos en el día a día nos hacen creer que ya es parte de nuestra personalidad el vivir estresados, estar cansados, estar irritables y cosas como esto. Como si eso fuera algo normal, ¿no? Exactamente, y es ahí donde la gente se confunde y se pierde y cree que ya es parte de su día a día, parte de la condición, y no es cierto. No. Ahí ya puedes estar enfrentando un proceso depresivo. Incluso dentro de los trastornos afectivos hay varios, entre ellos está la distimia. Hagan de cuenta, si yo hiciera una especie de escalafón del 1 al 5, en donde el cuadro depresivo mayor tiene todos los síntomas que estamos mencionando, entre otros, en el nivel 5, la distimia lo mantiene entre el nivel 2 y el 3. Y ahí es donde podemos no darnos cuenta. Exactamente. O sea, no es lo mismo, me imagino, cuando pierdes un pariente muy querido, un familiar, tus padres o lo que sea, que es como muy claro saber, pues estoy deprimido por esto, que esta cotidianidad que se nos va colando, ¿no? Y que no sabemos que estamos deprimidos. ¿Cómo es más fácil darse cuenta y qué podemos hacer? Justo, yo creo que un punto importante es estar siempre conscientes de nuestras emociones. ¿Qué tanto le pones atención a tu estado emocional? Es un punto medular. Porque de pronto, en verdad, entras como en la dinámica, en la rutina, en la cotidianidad, y te pierdes en estarte leyendo y escuchando. Incluso a nuestro propio cuerpo no le hacemos caso en muchas ocasiones. Claro. Te duele el estómago, te duele la garganta o te sientes demasiado fatigado y no le pones atención y crees que nada más necesitas vitaminas. Entonces uno tiene que ir viendo qué cosas está enfrentando en el día a día. A veces la relación con el jefe en la oficina de trabajo es tan desgastante, te rechazan tus proyectos, no te aceptan ciertas cosas que tú presentas. Entonces son pequeños fracasos o pequeñas desilusiones que te van desmotivando y te van minando. Y afectan entonces la autoestima, la depresión. ¿Tiene que ver con la autoestima? ¿Están relacionadas? Ajá. Sí. Por ejemplo, una persona que está deprimida tiende a quejarse de manera regular y recurrente y a veces cansan, hartan y fastidian. ¿Por qué? Porque la queja es una especie de síntoma que encubre ese dolor emocional que se está pasando. Oye, Manuel, pero perdón que te interrumpa. Cuando una persona está deprimida, realmente deprimida, no es el, me siento deprimido hoy, no, eso te sientes triste. Exactamente. La depresión es una enfermedad. Así es. Sí. Y cuando una persona muestra todo lo que acabas de decir, ¿no? De que todo el tiempo se está quejando y cuando le dices, ay, ya no te quejes, hombre, échale ganas, no lo estás ayudando. No. Y algo que quede eso claro, porque muchas veces crees que la persona lo puede controlar. Sí, no se trata de echarle ganas, pero sí se trata de reforzar esta parte narcisista que está muy afectada y que tiene que ver con la autoestima. Una persona deprimida lo que te va a estar diciendo es no puedo, no me sale, no me siento bien. Y sí lo que te está pidiendo es, como tú personalmente ya no te puedes motivar, o sea, a veces estás pasando por mucho estrés y te dices a ti mismo, sí se puede, y voy por esto, y lo voy a conseguir, y le voy a echar ganas, ¿no? Ok, cuando estás deprimido, no tienes esta posibilidad de auxiliarte tú mismo. Claro. Entonces, al quejarte, a los de afuera les estás pidiendo ese apoyo. Es una alarma. Exactamente. Ajá. Entonces, lo que nos toca a los que estamos alrededor de una persona deprimida es estarlo motivando, incentivando y apoyando y alentando para que siga intentando. Incluso se habla que para 2020 la depresión va a ser una de las causas de incapacidad más grandes. Sí, y los cuadros depresivos te llevan a veces a intentos de suicidio. Claro. Y algo que es bien importante, cuando tú tienes una persona que está deprimida, tú eres su hermano, su primo, su pareja, lo que quieras, un punto que tienes que estarle alentando todo el tiempo es a no tomar decisiones determinantes en la vida. Ajá. Porque ahí eso puede derivar en que se sientan todavía peor. Exactamente. Con demasiada responsabilidad. Literal. ¿Y qué podemos hacer con nuestros hijos y con nuestras hijas? O sea, también los niños sufren depresión, ¿no? Sí, también. Los adolescentes. A los padres yo lo que les recomiendo mucho es esto. Si tú estás vinculado de manera cercana con tu hijo, estás presente en sus actividades, vas a ir observando cuál es la naturalidad de su personalidad y vas a notar esos pequeños cambios. Por ejemplo, los niños que son bulleados, de pronto empiezan a ser más ensimismados, introvertidos, ya no quieren salir a las fiestas. Ya no quieren ir a la escuela. Vivir con los niños. Claro. Exactamente. Entonces, ese es como tu primer foco de alerta. Si tú no estás pendiente y no notas esos cambios mínimos que se presentan en tus hijos, te puedes perder y ellos pueden estar deprimidos. De hecho, por ahí hay una estadística del Instituto Nacional de Psiquiatría que me pareció grave. En jóvenes de 14 a 25 años, el suicidio es la tercera causa de muerte. Gravísimo. Y en niños de 9 a 14 años es la sexta causa de muerte. No. O sea, ¿cuándo podrías pensar que un niño de 9 años se esté suicidando? No. Sí, ¿no? Que piense en terminar con su vida. Ahora, otra cosa, digo, ahorita estamos hablando de los niños que efectivamente creo que el cambio es más evidente, si se ponen a dormir más o si comen menos y estas cosas, pero ¿qué hay, por ejemplo, de nuestros viejos, nuestros abuelos? Claro, ahí no ves un cambio tan radical, porque digo, finalmente ya bajan su vida es más lenta, todo es más despacio, entonces no te das cuenta y pueden llegar a una depresión endógena y
¿Para qué no quieres? Te vayas tan lejos. Gente de 45, 50 años, claro, que ya las empresas los empiezan como a ir sacando de la jugada. Son personas todavía productivas. ya nos empezó a dar en la depresión. Ay, tío, qué bueno que yo tengo 18. Pues también caen en cuadros depresivos muy fácilmente. Sí, caray, pero no se nos nota tanto porque somos tan jovia. Ahora, fíjate, otro punto. Hay otro cuadro que se llama ciclotimia. La ciclotimia tiene que ver con, justo como su nombre lo indica, un ciclo, en donde pasas por estados como de manía, de mucha alegría y felicidad, ajá, y bajas a estados depresivos. Entonces, la parte como maníaca los picos, sí, ajá, hace que justo no se perciba como depresión. Sí, porque aparte esa la muestras de... a toda la gente, lo que pasó con el señor Robin Williams, que todo el mundo decía, lo veíamos bien, pero no conocemos cómo son sus noches. Exactamente. O sea, no conoces cómo es cuando están solos. A solas. Una pregunta, ¿todas las personas depresivas pueden ser suicidas? ¿O no? No necesariamente. No. Hay gente que tiene una estructura de base melancólica y son esa gente pesimista, uh-huh, aislada, que casi no se vincula con los otros, no se integra y mantiene siempre ese matiz. Y su filtro frente a las situaciones adversas es más grueso en lo negativo que en lo positivo. Mm, ajá. Okay. La parte que deriva en un suicidio es cuando tienes una pérdida fuerte donde depositaste y cargaste muchas cuestiones a nivel emocional y del vínculo, donde tenías puestas todas tus esperanzas y expectativas, y ahí se puede empezar, conforme se acentúa el cuadro, a hacer lo que le llamamos visión de túnel. Cuando se genera lo que es la visión de túnel, el desenlace normalmente es el suicidio. Oye, Manuel, ¿y ahora, es hereditario? Si tienes en la familia un caso de suicidio, un caso de depresión que llevó a alguien al digamos suicidio, que tienes que ponerte como alerta. Atención, sí, atención, la probabilidad de que desarrolles un cuadro depresivo, uh-huh, o que una depresión sea más fuerte en tu persona, producto de que tus papás, tus tíos pasaron por situaciones así, sí hay una, claro, una tendencia. Claro, como enfermedades como el alcoholismo, la drogadicción, que también tienen que ver con la depresión y que son hereditarias. Exactamente. ¿No? Exacto. Pues muchísimas gracias al psicólogo Manuel Hernández por estar aquí y gracias hablarnos de este tema tan interesante. Estemos pendientes de nuestros hijos, de nuestros familiares, de las de personas a las que queremos, de nuestros abuelos. Estemos pendientes de nosotros mismos, cuidémonos y no pasa nada con pedir ayuda. Es muy importante que sepamos pedir ayuda y decir, necesito que alguien me ayude. Y ahora sí vamos a un corte. Y regresamos. Así es, Yolanda, vámonos a un corte al regresar en Zona Wi-Fi. Gavit La Seca nos tiene unos temas muy interesantes. Además, viene el armario del labio, ya verá con lo que nos encontramos. Esto es de buenas, continuamos. Lo hicimos de muy buena manera, con toda la buena intención de llevarle la ropa a la madre Inés. Tengo, tú muy mal. Tengo ya unas bolsas muy grandes que... Pues luego les voy a contar qué voy a hacer con ellas. Seguro es... Ben Sánchez. Yo sí quiero una, por favor. Pero bueno, en este momento no podemos seguir hablando del closet del apio porque, mira, no acabaríamos. No nos alcanza la semana. Vamos a hablar con Gaby Tlacega, que nos trae unas aplicaciones buenísimas para viajes aéreos. Muy bien hecho. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida, buenos días. Siempre. Muchas gracias, Dayan. ¿Cómo estás, apio? Saludos a Marta, Yolanda, un gusto platicar gracias, en esta ocasión igualmente contigo. Bueno, se acerca la temporada de vacaciones y casi siempre estamos pensando, bueno, ¿tendré vacaciones? ¿Qué tal si me voy a tal lado a visitar a mi familia? No, mejor armamos plan con los amigos. Y casi siempre compramos en último momento, por supuesto, a los precios más carísimos. Sí. Y entonces les traigo, previendo todo este asunto, una aplicación que yo tengo descargada en mi teléfono inteligente que habría que desnudarlo como un closet de un día. Quitarle cosas que no utilizas. Sí, también, ¿no? ¿Cuáles utilizamos más y cuáles menos? Sí. Pero se llama Hopper. La vamos a ver ahorita en pantalla. Es una maravilla. Hopper. Nunca la había escuchado. Hopper. Yo sé que no. Es este conejito. Es un conejito Hopper. Sí, Save money bien with the bunny. Tú te registras, ajá, te das de alta, ajá, creas una cuenta, bajas la aplicación que está para los distintos sistemas operativos y dices, voy a viajar este diciembre, el próximo verano, en Semana Santa, a tal lado. Pones dónde vas a salir, pones a dónde vas a regresar, o sea, cómo está el round trip, o sea, el viaje completo. Y entonces le pones, estoy dispuesto a pagar hasta cierta cantidad o quiero que me des el precio más bajo. Lo que está haciendo constantemente esta aplicación es localizar en los miles de itinerarios que hay en los distintos aeropuertos alrededor del mundo, dependiendo a dónde vayas a viajar, los vuelos más económicos que se van ofertando en el gran mundo que es Internet. De verdad. Cuando la aplicación encuentra una oportunidad de compra,
si vas a ir al interior de la República o a San Francisco o a Europa o a España, como dice Yolanda, que va mucho, claro. Bueno, te manda una alerta y te dice, es momento de comprar el boleto. Sí, ahora, claro. Ahora sí, es lo mejor. Ahora, ¿y tú? ¿Estás con la certeza? ¿Estés donde estés? Estés donde estés, haciendo lo que estés haciendo, no importa, te levantas y compras. Y desde la propia aplicación le das comprar y te aparecen las distintas opciones de los vuelos más económicos que ha localizado para ti y los iconos de las aerolíneas con las que podrías estar haciendo ese viaje. En ese momento, desde la aplicación, puedes comprar el boleto de avión y puedes armar tu itinerario. O sea, no tienes que salir y irte a buscar a la página de cierta aerolínea ese mismo vuelo, no. Desde ahí puedes acabar de completar absolutamente toda la oferta. Increíble. Sí, wow. La verdad es una maravilla. Yo estoy empezando a utilizar, estoy esperando algunas alertas ahora que voy a estar viajando. Ay, ahora, tin, tin, tin. Exacto. A ver si nos suena tienes que chismear como tú compre y compre. Venga, otro. No sé si voy a poder ir, pero está baratísimo lo compro, ¿no? No, pero si tienes un plan, por ejemplo, como siempre, para el próximo año, creo que es muy importante que si ahorita te llega una alerta y te dice, claro, te vas a ahorrar $500 o no, tanto, lo puedas comprar. Está bárbaro. Y yo sé que estas son fechas muy complicadas, las que luego acabamos de armar plan o alguien nos va a caer, etcétera. Pero creo que pueden encontrar una oferta interesante a través de esta aplicación que es totalmente gratuita y no tiene costo, ¿no? Está increíble. No, está muy bien. Hopper. A lo mejor tenemos poco tiempo, pero tampoco, a lo mejor con un año de anticipación, qué padre la gente que puede planear su vida de esa forma. Pero si nosotros, no, pero a lo mejor dices ahorita. La gente como nosotros, claro, que no sabes cuándo tienes una vacación. Cierto, que cuándo tienes el llamado. También está bueno que finalmente, porque por lo menos tendrás unos días de... Y tienes otras opciones, espera, ¿no? Ding, ding. Tienes otras opciones de no las mismas de siempre, te da como todas las... Incluso puedes reservar distintos destinos y recibir alertas. ¿Y son vuelos o también hoteles? Son vuelos. Está específicamente diseñada para los vuelos porque el algoritmo que tiene busca los vuelos en los distintos aeropuertos del mundo que quieras viajar. ¿Y eso que estás viendo ahí qué es? Eso es otra cosa. Fíjense que la página de turismo que se llama Orbitz.com, que termina con Z, que seguramente por ahí la han visto, es una página que año con año publica un calendario de cómo comprar con las mejores tarifas. Entonces, si ustedes ingresan a Orbitz.com, van a encontrar distintas categorías. A ver si ahorita vemos justamente en pantalla este calendario que les quiero compartir. Y te dice, por ejemplo, en tiempo de vacaciones, cómo es mejor comprar. Publican un calendario que está establecido en varios colores. El verde, que son tarifas con descuentos de hasta el 5% en temporadas altas. En color azul publican la tarifa, que es pues un término medio, y también las tarifas más altas que suman más el 5% de lo que te puede llegar a costar en época vacacional. Y publican todo un estudio de qué días comprar de la semana para ciertas vacaciones. Por ejemplo, el Thanksgiving Day, alguien quiere viajar, quiere hacerse a lo mejor compras al extranjero o simplemente quiere viajar en esas fechas porque tiene un compromiso de chamba. Que es el último jueves de todos los noviembre. Exactamente, Apio. Tú te lo sabes muy bien con ese closet seguro, ¿no? Pero entonces se meten a este sitio, te aparece el calendario y, por ejemplo, te dice el mejor día para comprar boletos de avión para el Thanksgiving Day es el 6 de octubre y te lo marca en verde con las tarifas más económicas. Luego te pone en verde los días, obviamente, que encuentras los precios más accesibles. En azul, cuando ya encuentras precios regulares y los precios más altos, te los pone en azul marino, ¿no? Está padrísimo. Pero te dice por evento cuándo comprar, o sea, en el Thanksgiving, luego en Navidad y luego, por supuesto, Año Nuevo. Ahorita publican esto específico directo en noviembre y los eventos que hay en diciembre. ¿Cuál es el de más descuento, el color? El de más descuento es el verde. El que encuentren en su pantalla, que es verde, es el que tiene más descuento, que son tarifas en temporada de alta que te puedes ahorrar si compras 5% o más, ¿no? Okay. Las azul son como, pues, una tarifa regular, son la gran oferta, medio. Y las azul marinas, bueno, pues ya están muy caras, se te pasó. Pero trae un calendario por días, por colores. Está súper de fácil acceso. Se los vamos a tuitear ahorita en un momento más, como siempre, con copia a la cuenta de Buenas. Y si alguien quiere específicamente alguna opción, pues que nos pregunte a través de @jetlaseca y con gusto pues los apoyamos también a través de social media. Pero, pues son dos opciones que si se les está pasando la fecha... Sí. Claro. Se pueden todavía ahorrar una lanita. Claro. Oye, Gaby, ¿sabes qué? Hay algo que también deberías de hablar que está padrísimo, antes ya de irnos,
el Airbnb. Ah, bueno. Y el todas las cosas que haces, como por ejemplo allí también en México, que tú te puedes poner de acuerdo, te metes una, a una aplicación y que te pones de acuerdo también con chavos y que hacen carpool. O sea, ¿sí? Que de pronto, ay, vas a Acapulco, ah, pues yo también. Y entonces pagamos entre los dos. Ese tipo de aplicaciones están increíbles. Todas las aplicaciones como BlaBlaCar, que acabas de citar, y otras donde haces como Full Car, las hemos entrevistado en Retweet, que es todos los martes a las 6:30 de la tarde. Hemos hecho especiales del tema, entonces me comprometo a que platicamos de eso o hacemos una entrevista ya. Y yo quiero hacerte una pregunta. La ¿se acuerdan de una película de Cameron Díaz y la del Titanic? ¿Cómo se llama? Kate Winslet. Kate Winslet. Ah, claro, claro. ¿Se acuerdan de esa? Airbnb. Exacto. Airbnb. Eso es lo que quiero saber. Okay. Entonces, sí existe. Sí, ah, no, o sea, Airbnb. La película se trataba, nada más rápidamente para que sepan. Que cambian, ¿no? De que cambian de casa. Ah, yo tengo un departamentito, sí, sí. Ella tiene un departamentito, pero sí. Yo quiero ir a Oklahoma y la de Oklahoma. O no intercambias casa. Tú puedes no ofertar tu casa. Pero alguien en San Francisco, ahora que tienes que viajar, pone dentro de la plataforma Airbnb a renta su departamento. Tú llegas a una casa que lo tiene todo. Y déjenme decirles que Airbnb los voy a entrevistar ahora justamente para diciembre en un especial de Retweet. Vamos a hablar con el director y con algunos casos de éxito en el que le están pegando tanto al sector hotelero porque los costan muy por debajo. Con todo tienes servicios. Todo, porque puedes hacerte tu desayunito, todo, ¿no? Es un gran caso de éxito. Eso no, bueno, prometo, lo vamos a platicar. Por favor, te lo pido. Sí, por supuesto, lo platicamos la siguiente semana, si les parece. Sí, me parece, y creo que se nos acabó el tiempo. Entonces, si usted le interesa, ya sabe que va la señora a tuitear todo lo que acabamos de hablar y la semana que entra vamos a hablar más de este tema. No se vaya, esto sigue siendo de buenas. Quédese con nosotros. Felipe Ángeles está listo con la segunda parte de los horóscopos de la semana. Además, leerá algunas preguntas de nuestros seguidores con cartas del tarot. Esto es de buenas ya. Las mujeres. Estás rodeado siempre. Lo siempre. Los hombres padecemos ese tipo de situaciones que es ni crisis, ni drama, la menopausia. Parece ni crisis, ni drama, la menopausia. Ni crisis, ni drama, la menopausia. ¿Y quién nos puede ayudar con esto? ¿Quién? Del Miracle. Ay, amigos, como los extraño. Qué guapa, Eve. Gracias. Bienvenida, güey. Ando de vacancia. Y ese collar está espectacular, la señora. A la orden, a la señora. ¿Qué tal? Mira, ¿cómo estás? Eres exitosas ambas guerreras. Sí, oye, ya te vemos en todos lados, en tu Instagram, que por aquí, que por allá. Que para allá, que para acá. Acabo de regresar del Congreso Nacional de Sexólogos. Una semana antes me fui al Congreso Nacional de Ginecólogos. Por eso escogí este tema. Claro. Del ameno. Del ameno, que es mucho de lo que, oye, no sé por qué me dio por estudiar algo después de los 40. ¿Qué se pueden esperar, verdad? Cuando lleguemos en ese proceso de la vida, del climaterio y la menopausia. Pues estuvo muy interesante, sobre todo el Congreso Nacional de Ginecólogos. Les fui a dar un curso y sobre todo me interesaba mucho saber por qué. Voy a entrar a un estudio científico clínico bien documentado sobre la sexualidad y las hormonas de las mujeres después de los 40. Yo me voy a poner en laboratorio. O ¿cómo? Sea, van a analizar todo mi cuerpo. ¿Cómo? Pero mira, ¿cuánto, sí hay, ¿cuánto sí tiempo hay tienen analizar? Para hacer eso? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo tienen para hacer eso? Pues acá se van a tardar como mucho. Como dos días. Oye, pero ¿cómo, o sea, cómo te decidiste meter algo así o de qué se trata? ¿Qué pasa? Dicen que el buen juez por su casa empieza. Sí. Entonces, si soy una persona que trabaja con la sexualidad, no solamente del adolescente, sino también hemos hablado del proyecto que tengo de sexualidad en el adulto mayor, es importante para mí ser coherente con quien soy, lo que enseño y la información que poseo. Entonces, ¿por qué dije ni crisis, ni qué fue? Ni drama. Hasta te hicimos una porra. No, me encantó. Ni crisis, ni drama, la menopausia. Exacto, ni crisis, ni drama. Uno, no es enfermedad, ¿no? Claro. Dos, no se contagia. Tres. Nos va a llegar a todas. A mí me falta mucho todavía. Por ay, eso. Nosotras también. Sí, sí, como 45 minutos. Ay, sí, pues como a media hora saliendo de aquí. ¿No? Exactamente. Entonces, hay mucho tabú, a pesar de que ginecólogos han hecho un buen trabajo, pero hoy los sexólogos traemos algo totalmente diferente. ¿Y por qué no trabajar de una manera multidisciplinaria? Claro. Que es el proyecto que yo les llevé. Es el ABC de la sexualidad para un ginecólogo.
Hoy una de las consultas más solicitadas en un consultorio ginecológico es: se me fue el apetito sexual. 1, 2, no lubrico. Y 3, no tengo orgasmo. Esa es la consulta número 1 en ginecología. Y resulta que esas 3 cosas tienen que ver con el climaterio y la menopausia. Claro. ¿Qué es el climaterio, mi querida amiga? Ponga mucha atención porque hoy de verdad quiero hacer un cambio en usted, en tirar toda la cantidad de prejuicios, miedos y tabúes. Y hoy vamos a aprender algo divertido porque es parte de la vida y es parte de lo que vamos a pasar, lo que es la menopausia. El climaterio es todo lo que acontece antes de menopausia, es el último día de menstruación o de regla. ¿Eso qué significa? Que si usted ya pasaron 12 meses de que no ha llegado a su menstruación, seguramente es la menopausia, pero eso solamente lo determina no la comadre, el de enfrente o la farmacia de la esquina, no. Tiene que acudir a su ginecólogo para saber qué está pasando con su sistema hormonal. Claro. En ese momento, yo me presenté a las farmacéuticas y dije, ¿por qué no hacerlo yo? Entonces, presentó un perfil importante que se va a hacer estudios en mujeres mayores de 40. ¿Qué puede pasar con reemplazo hormonal, sin reemplazo hormonal? ¿Y qué podemos hacer para minimizar los síntomas de antes de la menopausia? 1, tiene que ver con bochornos, irregularidades menstruales, sudoraciones, depresión, ansiedad, angustia. Pero esa mujer que ya casi llega a su menopausia, una de las características más importantes es que cara, cuello y pecho se enrojece. Cuando una mujer tiene problema de lubricación, y lo sé por consulta, la gran mayoría piensa que deja de ser mujer o que empieza a decaer su sexualidad, aunque usted no lo crea. Entonces, cuando tú llegas y le dices a la mujer, a ver, espérese, mire, damita, es importante que trabaje su tatata, el lubricante, pues, no, yo todavía lubrico bien, no, yo estoy joven, o sea, es impresionante. Ay, no. cómo ellas mismas se justifican. Y aparte, claro, no saben la felicidad que te provoca a la edad que sea. Sí, sí. Esa es 1. 2, ¿cuándo empieza el drama? El drama empieza cuando no me siento atractiva, cuando no me siento fértil, porque la verdad, claro, señora, la menopausia lo único que significa es que su periodo de reproducción se acabó. Es nada más es eso. ¿Pero por qué me preocupa? Porque ya no voy a servir para nada, porque ya no soy atractiva, esos son los tabúes que se dicen, porque mi marido o mi pareja ya no me pela, cuando en realidad es cuando más tiene que construir y constituir todo ese ideal que tal vez tenía guardado en un baúl. Oye, está mal si yo pienso, por ejemplo, cuando pienso en cuando me llegue la menopausia, que faltan años luz, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, yo digo, ¡ay, ya no me va a bajar! Porque para mí es así de, ¡ay! O sea, sufro cada vez que me baja. Desde que me acuerdo y fue muy chiquita. Perdón, yo similar a Marta, entonces, pero yo lo que yo pienso digo, ay, es... ¡Qué padre! Yo pensaría... No que no, no me va a bajar, no, sino que dices, no, ya no me tengo que preocupar por los plebes, pues. O sea, bueno, ella... Es que ella ya no me preocupo no, porque no, pero a lo que voy... No, pero, ya, pero esa es la cosa. Digo, tú dices, qué bueno que ya no me va a bajar. Sí. Yo digo, y qué bueno que ya no me tengo que preocupar. Ese es un maravilloso punto, Marta. Maravilloso punto. Las mujeres después de la menopausia quedamos totalmente desprotegidas. Ay. O sea, sé que es cuando más probabilidades tenemos de osteoporosis, cáncer, sí, y enfermedades coronarias. Claro. Uh-huh. Entonces, cuando yo estoy esperando así, ay, quiero la menopausia para no menstruar, no. Yo se los juro, parte de la investigación que van a hacer conmigo es para tratar de que mi menstruación dure lo más que se pueda. Anda. Porque las hormonas nos protegen todo nuestro sistema inmune, pero además nos evitan una posibilidad de un cáncer, de un pero ataque si, al corazón. Pero si viene una edad temprana, digamos la menopausia, si es bueno, entonces el reemplazo hormonal. No, pero aunque sea antes, después o ya bueno, grande, depende mucho. Por ejemplo, si tu mamá su menopausia la tuvo a los 52 años, hay una altísima probabilidad de que tú también la tengas a los 52. Uh-huh. Ahora, también hay otra. En el caso de que hayas ya padecido cáncer, sí, y llega la menopausia a ti, sí, no puedes tomar hormonas. Claro. Nada. Exacto. De hormonas. Ahorita es estoy trabajando justo con un grupo de ginecólogas que ya tuvieron cáncer de mama, uh-huh, y están trabajando cómo hacerla en cuestión hormonal, porque la mujer tenemos que tener una buena protección hormonal. Claro. Entonces, hay algunas que son susceptibles y otras no, pero hoy la tecnología, que es parte de la investigación que van a hacer conmigo, hoy la tecnología está haciendo todo lo posible por proteger a la mujer. No hay crisis, no hay drama,
mientras la autoestima de la mujer lo permita. Perfecto. Gracias, pues Ede. Gracias, Ede. De verdad es que sí, como ahora sí que como dice Ede, la mujer nunca va a dejar de ser mujer por los procesos que pase hormonalmente. Sí. Siempre serán hermosas, siempre serán pues las grandes mujeres. Y siempre serán cachondas, eróticas, claro. Y siempre pueden tener sexo y vivir una vida sexual plena. Así es que... Gracias, Ede. ¡A disfrutar! Nos vamos una pausa, Osiris. Así es, Apio, no se muevan de donde están. Tenemos visitas en el foro de Buenas. Esto es de Buenas. Vamos a un corte y regresamos. Tenían, o sea, de verdad, estaban así de que queríamos más. Bienvenidos, perdón. Hola. Está increíble. A ver, muchachos, ¿tienen micrófonos? Sí, están microfoneados. Perfecto. Para saber, ¿nos pueden decir sus nombres, por favor? Claro que sí. Yo soy Josué Aguilar. Yo soy Merced Lobo García. ¿Perdón? Merced Lobo García. Pues mucho gusto y muchísimas gracias por venir a traernos esto. A ver, ¿cómo se llama este concepto que estamos viendo? este concepto se llama Kamishibai, historias por correspondencia. Oye, pero es como, porque es también aprender a ser como cuentacuentos, ¿no? Claro. O sea, como el desarrollo y el empezar como a siempre expresar todo lo que cuentas con tus manos, con tu movimiento. ¿Cómo llegaron a eso? Mira, nosotros somos La Quinta Teatro, hacemos teatro de calle, le tiramos al gran formato. Este es nuestro espectáculo más chiquitito. Y acá mezclamos varias técnicas. Lo que hacemos nosotros, que es teatro de calle, el teatro de papel, y Kamishibai, que es una tradición oriental japonesa muy, muy antigua, de tiempos de budistas, y después se retoma en la después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué es el Kamishibai? El Kamishibai, en español, significa drama de papel. Pequeño drama de papel. Entonces papel. ¿Es con sombras o con papelitos? Lo que utilizaban los monjes era láminas de papel, ilustraciones que generalmente ellos fabricaban para evangelizar. Después, ya que se retoma pasando la Segunda Guerra Mundial, lo que hacen algunas familias para buscar trabajo es que se arman de una bicicleta, montan una pequeña caja de madera, nada que ver con esto, en la parte de atrás, y van de pueblo en pueblo vendiendo dulces. Junto con la venta ofrecen historias que vienen ilustradas en láminas de papel fabricadas por ellos mismos. Ah, ahí viene. Está padrísimo, la verdad se me hace un concepto bien padre. Increíble. ¿Y dónde los podemos ver? Nosotros vamos a tener temporada a partir del 21 de noviembre hasta el 12 de diciembre, los sábados a las 2 de la tarde en La Titería. Esto está en Coyoacán. Ay, qué padre. Ustedes también manejan títeres. Sí, hacemos convivir el espectáculo un poquito, bueno, con esta probada que les dimos, hacemos convivir las imágenes, el teatro de objetos, los títeres y muchos otros elementos más. Totalmente el cuerpo, familiar, la voz, ¿no? Para los niños, claro, para supuesto, toda la familia. Es para toda la familia, en realidad. Ay, pues está muy bonito. De verdad, yo creo que desde que vimos que entraban con la bicicleta y ves todo esto, dices, qué bonito, te llama la atención, quieres saber qué van a narrar, me gusta cómo vienen vestidos, todo. Está de verdad muy atractivo. Y les agradecemos que hayan venido de buenas a mostrarnos esto y por favor no se lo vayan a perder. Van a estar entonces en Coyoacán, en el Distrito Federal. Coyoacán, en el Distrito Federal, La Titería, justamente en Vicente Guerrero número 7, en la colonia del Carmen, Coyoacán. Pues muchísimas gracias por venir con nosotros. ¿Vamos a ver algo más o ya me tengo que despedir, señor? ¿Algo más? Sí, vamos a ver algo estoy más. Mortificada porque aquí dice ya concluyen. Otro cachito, por favor. No se vayan. Ustedes quédense aquí viendo Mexiquense TV. Nosotros sí nos tenemos que despedir, pero nos vemos mañana aquí en De Buenas. Y se queda con nosotros la señora Yolanda. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!